Z2 H Studios. ¿Salió bien ahí? Parece que se quebró. La rutina histérica del gentío nunca se hubiese percatado. Estaba en el medio de ellos hace tanto tiempo que lo único que un día fue asombro terminó por convertirse en... ¿qué? Sus alas estaban descascarándose, su rostro parecía desmoronarse, incluso sus ojos no brillaban con la intensidad de los mejores días. ¿Cómo podía ser que nadie se diera cuenta? Los artistas, presuntamente más sensibles a estas cosas, tampoco vieron el detalle. De hecho, sus propios artistas apenas se daban cuenta. Yo pasé por ahí como siempre. Como nunca, noté algo extraño en el cabello rígido del ángel de piedra. ¿Acaso la escultura estaba siendo golpeada por el paso del tiempo? No, eso no podía ser posible. Con gran asombro, noté que uno de los artistas estaba rompiendo el ala izquierda del ya maltratado ángel. Increíble, aunque sus golpes me hicieron dudar de sus intenciones. Por momentos creía que su deseo era repararlo. Tarea complicada si lo único que se hace es dar martillazos. Pero la idea de que realmente quería destruir su obra me parecía cada vez menos imposible. El caso es, ¿por qué? Durante el tiempo que estuve parado frente a la que alguna vez fue una escultura hermosa, vi los incansables deseos de uno de los autores por reparar aquello que el otro destruía. Cada vez más cansado, pero intentando salvar su obra. Entonces, el ala cayó. El estruendo se escuchó por toda la ciudad. La gente detuvo su paso y por primera vez en mucho tiempo alzó la vista hacia el ángel. Estupefactos, vieron al ángel derrumbarse. Hasta el tiempo quiso detenerse a mirar. Los dos autores no pudieron escapar al radio de la catástrofe, pero sobrevivieron y a duras penas se incorporaron. Una ráfaga hizo volar un poco del polvo que dejó la estructura. Nada quedó en pie. Los pedazos volaron bastante lejos, según lo que pude ver, pero nadie salió lastimado. Al menos, no tanto como ellos. Uno lloraba atónito. Intentaba juntar lo que había quedado para reconstruir todo. El otro miraba el resultado con desazón. Entendió que ya era tarde, que nada podía hacerse. Estaba agotado. No tenía fuerzas. Cojeando, se retiró del lugar. El eco de sus pasos era lo único que se oía. Luego, murmullo. ¿Cómo podía ser que dejara solo a su compañero armando todo? Yo lo vi primero. Vi sus ojos intentando reparar todo. Pero... parece que se quebró.